Good afternoon, Rubiela. How are you? Very well, thank Very you. well. Very well. Very, very well. Okay? Okay. Rubiela, what did you do today? What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Ay, teacher, a loro prati, I was is working I prati a loro. What? I prati the topic. Sí. Practice the topic, the last topic. What was the last topic? The last. ¿Cuál fue el tópico pasado? What was okay. It? Yes, teacher, era use the get. Okay. You practice the usual, the use of get. Yes, teacher. Okay. Well, Rubiela, today I continue with this topic. Continue with this topic, the dysfunction, with different verbs. Okay. In this moment, I share you the video, and you had attentive. Yes, and you had attentive, and I need you write down. Yes, I need that you write down. O sea, anotar. Necesito que anotes. Yes. Write down the about the expression that you find or need. Okay, vas a anotar las expresiones que tú encuentras ahí. And you had attentive, yes, because you need to choose the correct expression for complete the idea or for connect one idea with other, okay? Pay attention. Okay. Rubiela. Hi, Lucy. Thanks for coming over. You're looking great. Come on in. Hi, Melanie. Sorry for turning up so late. It's fine. Don't worry about it. Welcome to my apartment. It looks amazing. Thanks for inviting me over. Okay, Rubiela. In this moment, I need that you connect the ideas. If you analyze in this part, you can see some expression with phrasal verbs, yeah? Algunas expresiones con el uso de verbos frasales, por ejemplo, coming out, coming in, ¿sí? In this sentence, you can find the expression turning up, ¿sí? And the third expression, coming over, and the fourth expression, inviting over, okay? If you analyze the video, show what is
what is the means of each phrasal verb, ¿sí? Si tú analizas si tú analizaste el video, yo creo que tú te diste cuenta que ahí nos mostraban el significado, ¿sí? De cada uno de esos phrasal verbs. Ok, I need that you connect the ideas with the other column, ¿sí? Necesito que me conectes estas ideas con las otras columnas, ¿ok? Look at. What is coming in? Tell me. What is the core idea that completing or that express the same idea? Welcome, Sebastián. Hello, teacher. How are you? Fine, Sebastián. Fine. And Sebastián, in this moment, I begin the activity of the warm-up, yeah? I need that you had attentive for choose the, for, I need that you had attentive because you write down the son expression that you look at the video, ¿sí? Vas a anotar, vas a estar atento porque tú necesitas anotar expresiones que tú ves en el video, ¿sí? And you had attended to because in the video showed this expression and explaining that what is the means, yeah, what is other verb that express this idea, okay? Look at beginning the action, Rubiela, beginning the video for Sebastian can develop the activity, okay? Okay. Well, the first expression coming in, what is the correct idea for connect or express the same idea? You thank you for visiting my house and late solid. I'm happy you inviting me to come your house. Oh, please enter. What is the correct idea? Please enter. Very good. Okay. Sebastian, tell me the others. Sorry, the other expression. Sorry for turning up so late. I am late, sorry. Yeah. The others, Camila, Estruela. Thank you for coming over. What is the expression? Rubiela? Oh, Sebastián. Thanks for invite me over. Okay. What did... ¿Me estás diciendo the letter A o the letter C? El C. ¿Sí? What do you think, Sebastián? I think I am happy you invite me to come to your house. Okay, analicemos aquí. Give me a moment. What? I think that is thanks for yes, coloquemos este, but ahora nos damos cuenta si es o no. ¿Listo? Thanks for inviting over me, Sebastián. What is the correct expression?
The only expression is thanks for visiting. Visiting my house. Yeah, look at. Okay, aquí pay attention. Thanks for coming over. ¿Sí? Remember that coming over is. No sé si ustedes alcanzaron a notar qué significa. Coming over. Coming over is visitar. ¿Sí? Welcome, Edward. Welcome, Edward. How are you? Okay. Edward, in this moment, I need that you had attended on the video. Yes, I need that you write down the expression that you look at in the video. Necesito que tomes nota de las expresiones que tú observas en el video, okay? Well, look at, coming over hace referencia a visitar, ¿sí? Visitar, ¿ok? Aquí podría ser thanks for visiting my house, ¿ya? Y thanks for inviting over, ¿sí? Inviting over indica como invitar a alguien, ¿sí? Invitar a alguien que venga a la casa de uno. Entonces, ¿ahí cuál sería? Pues aquí sería, I'm happy to you invited to come to your house. Es eso, yo no sé, este pedacito ahí está como raro en este juego porque las ideas están correctas. Yes? Well, continue. I love the furniture. The furniture was here when I moved in. Sit down and make yourself comfortable. Thanks. Would you like something to drink? I have Diet Coke, fruit juice, and coffee. A Diet Coke, please. So, please tell me, how are you getting on with your life as a college student? Well, in the beginning, it was hard for me to... Okay. Sebastian, Connect the first idea about the video that you see on the video. The furniture was here when I moved in. The furniture was here when I started living here. Yes. The facial verb moving, yeah, indica mudarse, okay? Mudarse. Okay, continue. Rubiela, tell me the second idea. How are you getting off with your life? Rubiela? Yes, what? Teacher. Please has us. See. What? Please have a seat. Oh, yeah. What do you think, Edward? What do you think, Edward? It was hard for me to thinking. What is the letter? A, B, or C? I don't understand in excuse. How is your thing? Yes. Pero ¿cuál es la opción que tú eliges acá? ¿Es the letter A, the letter B o the letter C? Rubiela say that is letter B. But analyze how you getting off your life. Ese getting off significa manejar como, sí, conducir, llevar algo. Llevársela bien con alguien. Getting off. Llevarse bien. Entonces, ¿cuál sería? Sebastián, what do you think? Okay. It was difficult to be part of a group. Yeah. It was difficult to be a part, to be part of your group. Recuerden que getting off
significa como manejar, tratar de llevarla una situación bien, ¿sí? Es como llevar bien las cosas, get enough, ¿ok? Continue. Sit down, it's very easy. Sit down, Rubiel, es Edward. What is the expression? Please. Tell me. Has a seat. A seat. Please have a seat. Okay. And the final is Sebastian. How is your life? Yes, it's very easy. How is your life? Look at. Oh my God, what happened here? Well. But the idea is well. How are getting off their life? Aquí. How are you getting off with life? Podría ser. No, pero están bien las ideas. ¿Qué pasó acá? It was difficult. Aquí la expresión aquí, how are you getting off? Sí, aquí hay un error, discúlpeme. How are you getting off your life? It was to be a paragroup, ¿sí? To be part is the letter A. Y aquí, it's hard for me, unfinished is how's your life? ¿Cómo está tu vida? Esas son las ideas correctas, ¿ok? Continue, don't worry. I grew up in a small town. I was not used to living in a big city. Ok. Look at Rubiela, it's very easy. The first verbs. Grow up, what is the means? To allow, to live, to grow, or to stay? What do you think? Rubiela? Edward or Sebastian, please, can answer the question? To live? No. Sebastián, yeah, it's grow, it's very easy, grow up, que significa crecer, ok, well. I didn't even have any friends, and I felt pretty lonely. It was hard for me to hang in there. But things have changed for the better. I finally made a few good friends to hang out with. That's great to hear. What's a typical day in your life like? Well, I wake up at 7 a.m. I go to the bathroom, wash my face, and brush my teeth. I work out every morning. I can't do without it. Okay, tell me. Sebastian, please, tell me. I made friends to hang out with. What is, how, hang out is, hang out, what do you think? I have friends to spend time. I had to spend. Discúlpame, ¿cuál es la letra? A. Oh, friends. La primera. Yeah. Ay, no la había seleccionado. Ok, continue. I had a friend. Ok, continue. The others. Edward, please tell me. It was hard to continue. No. Look at, I wake up early, Rubiela, no, definitivamente esa no es, porque es que it was hard to continue, es trabajar duro para continuar, es lo que está diciendo esa expresión. Tell me. I wake up early. What is that? I still sleep at 7 a.m.
Okay, I stop sleep at 7 a.m. 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 Okay. Sebastian, please. It was hard for me to hang in. It was hard to continue. It was hard to continue. Very good. The other Edward. I work out every morning. It's every day. I exercise every day. Okay? Every day. Every day. Every day. Every day. Okay. Every day. Continue, Rubiela. And the last is can do without. I can live without it, okay? And checking. Very good. Okay, remember, hang out es pasar el rato, ¿sí? Pasar el rato con los amigos, gastar tiempo compartiendo con ellos, okay? Wake up, todo lo conocemos, es levantarse, ¿ya? Hard for es como ustedes decir... aguantar, soportar, ¿ya? Ok. Y work out es como que, hacer ejercicios, ¿ya? En que do without, o look at that here, do without es como decir pasar sin vivir, o sea, tengo que, como una costumbre, una rutina, ¿sí? No puedo... hacer esto, no puedo pasar eso, tengo que hacerlo, es como ya una rutina ya muy constante. ¿Ok? Continue. Before exercising, I usually like to warm up. I do stretches. Ok. Edward, please. Warm up, what is the correct option that is best? Your mint, her mint. To prepare for physical activity. Physical activity. Very good, Edward, congratulations. Then I take a shower. And after that, I have breakfast. Next, I write down my to-do list for the day. I always plan my day ahead. I have a strict schedule, and I do my best to stick to it. Then I check the weather, because I like to be prepared for the day. And pick out the right outfit. Before I leave, I put on my makeup. Well, tell me, my dear students. Sebastian, I put on my cap. My makeup. What is the correct idea? I apply makeup. I apply. Apply. Very good. Okay. The other expression, Rubiela. Tell me, come on. I always plan my day ahead. My day ahead, what is the expression? Teacher, I always plan my day. I list to play to preview leaks. I like, Rubiela, I like to plan it previously. Okay. Well, continues Edward. I write down my list. I plan my list. What is the option? What is the letter? A, C, or E? A.
I write my list. Okay, Sebastián, tell me. I pick up the right outfit. Pick up es escoger, ¿no? Pick up. It's choose, it's the same choose. I pick up the right outfit. What is the correct option? I choose the clothes. Yeah, I choose the clothes. Okay, tell me the last, Rubiela. I do my best six or to eat. Very easy. Yeah. Read the option. I try to follow in with I try to follow it without any change. See? Stick to is the same conseguir. Is the same conseguir. Get up, get. Is the same get. Okay? Conseguir con. Intentar algo. ¿Sí? Busque, con lograr algo. Should, okay. And to look at. Very good. Okay, good. Well, ahí fue el error de los últimos ejercicios, del primero y del seis. Okay, don't worry. Pay attention. What expression do you saw on the video? Díganmelas, porfa. ¿Cuáles expresiones vieron en el video? Teacher, had for, hand out, word out. Yeah. Don't remember more. Okay, Edward, what expression do you saw? As an old, rusty, grow, light. Right, down. Okay, Rubiela. Okay, continue. Well, continue, my dear students. Look at the topic for today is phrasal verbs for health and education, okay? Vamos a ver estos phrasal verbos de educación y salud. Okay, tell me, what verbs did you see on the video? Ya les pregunté. What synonyms do you these verbs have? ¿Qué sinónimos tienen estos verbos? Synonymous. Tell me. For example, in the videos, you can find pick up, yeah? Pick out. Pick out is the same choose, yeah? Is the same choose, escoger. Yes or no? Look at the chat. Miren el miren el chat. ¿Sí captaron los sinónimos de cada verbo o no? Si no lo captaron, no importa. ¿Listo? ¿Sebastián cogió alguno o no? Edward, Rubiela. Grown up. Si quieres, anótalo. Write on the chat. Escríbelo en el chat, Sebastián. Okay. Well, what is the phrasal verb? ¿Qué es un verbo phrasal? What is the phrasal verb? Grow up como ground. Yeah. Grown, porque sin la N, porque si le colocas la N, Sebastián, hace referencia al participio pasado del verbo crecer, grow. Grew, ¿ok? Ok, pero está bien el ejercicio. Muy bien. Ahora, what is the phrasal verb? ¿Qué es un verbo phrasal, mis chicos?
Son como expresiones similares. Bueno, ¿y qué, cómo, por qué se llaman verbos basales? ¿Qué necesitan? Eso lo vimos el año, la clase pasada. Yo más o menos les expliqué, pero hoy vamos a profundizar ese tema. ¿No recuerdan? Ok, don't worry. Pay attention. What basal verbs do you already know? O sea, ¿qué verbos basales ya ustedes conocen? Wake up, yes, go up, pick up, escoger, ¿ya? Yeah. What others? Do you don't remember? ¿No recuerdan? Get up, levantarse, wake up, ¿ya? Yeah. Sit down, stand up, ponerse de pie. Okay, well, the others, and finally, how are phrasal verbs for? ¿Cómo se forma un verbo phrasal? How are phrasal verbs for? ¿Cómo es formado un verbo phrasal? Díganme. ¿No recuerdan? Rubiela. No. Profe, un verbo y una preposición. Un verbo con una preposición. Ya. O cuando otra se puede formar un verbo normal con un adverbio. Yeah, very good, con un adverbio. Ok, well, no están tan mal. Listo, muy bien. Entonces, Lucas, what is the phrasal verb? Ok, the phrasal verb in English is a combination or mixture of two. Please turn off the microphone. No sé quién tiene el celular, el micrófono prendido. Thank you so much. Well, the phrasal verbs is a combination or two or a mixture of two or three words to make a phrase with a single means. Okay, phrasal verbs combine a verb in an adverb or a preposition. Look at the example. Look up is a phrasal verb. Looks is the verb, el verbo normal que nosotros conocemos, que es mirar. If you follow the preposition up, change the means, cambia el significado. And the means refer a look for the information in a dictionary or refers books or by using a computer. Yes, this is the thing, look up. Es mirar, es buscar una información, ya sea en un libro, en un diccionario o usando un computador, ¿ya? Look at the phrasal verbs, Edward, have time, different types. Tiene diferentes tipos. The first, el primero. El primero es say that the verbs followed by adverbs. El primer es que si el primer tipo de verbo phrasal es que el verbo seguido de un adverbio, ¿ya? Look at the sentence. We sat down and waited, ¿sí? If you analyze, sat down, ¿sí? Sat down is the phrasal verb. The verb principal, the verb is sat. Está en pasado, el pasado de sit, ¿sí? Es el verbo pasado de sit, ¿ok? Well, y si lo analizamos, follow, lo sigue de adverbs, el adverbio down, ¿sí? Esta expresión forma un solo verbo, ¿ya? ¿Y qué significa? Sentarse, sat down, ¿ya? Ok, look at the others and waited, está sentado y esperando, ¿sí? Entonces miremos aquí que los dos verbos, el verbo más el adverbio forman el verbo phrasal, que es sat down. Look at the other sentence. The price of property here will go up. Yeah. Do you know what is the verb go? Yeah. Ya ustedes saben que es el verbo go. But if you add the adverb up, the expression the means change. El significado cambia. ¿Y qué significa? Subir. ¿Sí? Elevar. Ok. Entonces aquí go up is the phrasal verb.
¿Cómo está formado? Por el verbo normal, go, el de basic form, la forma base del verbo go, más el adverbio que es up, ¿ok? Don't analyze, no, don't forget this idea. Bueno, what is the other time, Sebastián? The other time is when the verbs follow the preposition. Look at the sentence. We works, the worker, excuse me, the workers ask for more money. ¿Sí? Ask for is the phrasal verbs. The verbs is ask and for is the preposition. This expression, these two words for the phrasal verb and indicate pedir. ¿Sí? Los trabajadores piden más dinero. ¿Ya? Look at the other sentence. Entonces, si nosotros analizamos aquí, nos está mostrando que el verbo está seguido de una preposición. Look at the other example. The child fell into the water. Fell into, ¿sí? O sea, cayó dentro del agua, ¿sí? Entonces, este fell es el pasado de fall. La preposición into. ¿Sí? Forman de phrasal verb que significa caer, ¿ok? Pero caer dentro, ¿ok? Look at, y the verbs, Rubiela, y the other type of the phrasal verb is when the verbs followed by adverb and preposition. Cuando el verbo lo sigue, un adverbio y una preposición, o sea que es formado por tres palabras, ¿sí? It's formed for three words, está formado por tres palabras. What is the first? Verbs follow adverbs, de la sigue el adverbio, and follow the preposition. O muchas veces puede ir el verbo más una preposición y después un adverbio. Es dependiendo de la situación del verbo que se analice. ¿Listo? Look at the present the old sentence. We'll have to come up with another source for funding, ¿sí? Esta expresión me está indicando, if you analyze coming up with, ¿sí? Con, the verbs, el verbo venir, ¿verdad? La preposición up, ¿sí? Y, perdón, el adverbio up y la preposición with, ¿ok? What happened? Estos forman un verbo frasal. ¿Y qué significa conseguir, ¿sí? Lucas, esto traducirá, nosotros tendremos que conseguir, otros recursos de otras fuentes de financiación, ¿sí? Como están hablando tal vez de préstamos, cosas así por el estilo. Entonces, come up with significa, es un verbo frasal que significa conseguir, get, is the same get. Ok, look at the other examples. He must face up to. He must face up to. Miren, face, el verbo enfrentar. Up, el adverbio. Y la preposición to. Must face up. ¿Y qué significa? Afrontar. Es, casi no cambia el significado a face, ¿no? Es como muy similar. He must face up to the possible consequence of his action, ¿sí? Él debe enfrentar las posibles consecuencias de sus acciones. Es más que todo esa la idea. Well, in this moment, I look at the video. Pay attention with this video, okay? Pay attention. I need that you had attentive for continue my explanation, okay? Look at and continue. Los primeros son los que
Please don't let me down. Look after. I'm going to look after my grandmother. Turned into. The caterpillar turned into a butterfly. Los transitivos se dividen en dos, separables y no separables. Un ejemplo de no separables sería break down. Our car broke down when we were driving to the supermarket. Or come back. We're coming back from vacation next week. Hay otros que son separables. Por ejemplo, to make up. We need to make something up before my mother comes. Or to pick up. I'm going to pick my girlfriend up tonight. Sería imposible enseñarte en un solo video todos los phrasal verbs. Lo que puedes hacer es aprenderte uno por día. Nunca trates de aprenderte una lista completa porque sería imposible, pero aprende uno por día e incorpóralo a tu sistema. Hay unos que son más populares que otros, y esos mismos verbos populares a veces quieren decir no solamente una cosa, sino varias. Así que hay que tener mucho cuidado con el contexto. Por ejemplo, to bring up, que sería criar o educar, y también sacar o mencionar. Lo que tienes que tener cuidado es con el contexto. Por ejemplo, I was brought up by my grandmother. I hate my ex-boyfriend. Don't ever bring his name up again. Otro verbo sería to catch up. Por ejemplo, hey, call me soon. We need to catch up. Or, you're walking so fast. I will never catch up with you. Como puedes ver, hay muchísimos phrasal verbs que te van a ayudar mucho para hacer tu inglés mejor. Busca su significado en el contexto. Y muy seguramente, si comienzas a usarlo, tu inglés va a mejorar muchísimo. Okay, my friends, time to turn off the computer and try on new verbs. Okay. Well, I hope that you understand the idea, but I explained the same idea with my own words, ¿ok? Voy a explicarles con mis propias palabras esta idea. Lucas, si ustedes analizaron, if you analyze the video, el opera say that the phrasal verbs, you can find two forms, yeah? The first form is when the verbs are intransitive, and the second idea is when the verbs, the phrasal verb is transitive, yeah? Cuando el verbo phrasal es transitivo. Bueno, what happened when the verbs, the verbs are intransitive? El verbo, cuando los verbos son intransitivos, ¿sí? The phrasal verbs are intransitive. And intransitive verbs cannot follow by an object, ¿sí? No lo puede seguir un objeto, discúlpenme acá. Bueno, look at. ¿Pero qué es un objeto? ¿Cómo así, profe, que un objeto? Ustedes, si ustedes analizan en estas oraciones, la oración es muy sencilla. She suddenly show up, ¿sí? Ella apareció repentinamente. Look at the other sentence. The other sentence says, he's going back to Russia next month, ¿sí? Ella retornó, volvió de Rusia el mes pasado, el próximo mes, volverá, perdón, va a volver el próximo mes. Entonces este phrasal verb se refiere al return. Pero ¿qué es un objeto? Recordemos que un objeto, ¿sí? Un objeto directo es cuando se refiere a un nombre, is a noun phrase o una frase nominal, ¿sí? O un pronombre. That is affected for is affected by the action verbs. Cuando el verbo es ese, perdón, nuevo verbo, sino cuando el, ¿cómo les digo yo? Cuando el nombre o la frase nominal o el pronombre es afectado por la acción. Un ejemplo claro acá. Aquí no está. Aquí no hay phrasal verbs. ¿Sí? El niño cayó al agua, no. Pero sí miremos aquí rápidamente, ¿sí?
Él hizo la historia. ¿Sí? ¿Qué hizo? La historia. Ese the story, ¿qué sucede? Este se refiere al objeto. Es algo que es afectado por el nombre. Aquí está, está conformado por el nombre, por la frase nominal. ¿Por qué frase nominal? Lo acompaña un artículo y lo acompaña un nombre. ¿Sí me hago entender? A eso se refiere. Entonces, los verbos transitivos frasales son muy sencillos porque ellos no tienen objeto directo. No poseen un objeto directo. ¿Sí? Pero, profe, aquí, ¿qué es esto? Rusia next to Mons. Esto es un complemento circunstancial de tiempo. Que eso más adelante lo van a entender, pero para que ustedes entiendan en español más que todo, ¿sí? Ella regresará de Rusia el próximo mes. Esto es un complemento circunstancial de tiempo, pero no es un objeto directo. Ojo con eso. Miren aquí. You came over to my house after school, ¿sí? Ella regresó a mi casa después del colegio, ¿sí? Ojo acá, to my house. También es un complemento de tiempo, de lugar, ¿sí? De mi casa después de, sí, más que todo de tiempo, después de que fue al colegio. Y así por el estilo, no posee objeto directo. Mientras que aquí los phrasal verbs transitive sí poseen un adverbio de tiempo, perdón, un objeto directo, ¿sí? Look at the example, este que les acabo de decir, I make up the story, ¿sí? El verbo phrasal lo acompaña, lo sigue un objeto directo. ¿Qué pasa? Estos verbos frasales, de phrasal verbs, transitive phrasal verbs, y you can find, los pueden encontrar de forma separable, o no separable, ¿sí? O no separables. Que se me hicieron, uy, se me olvidó colocar aquí el título. Y los phrasal verbs inseparables. Look at, some are separables when the object is placed between the verbs in the preposition. Es cuando el objeto está ubicado entre, ojo acá, between, entre el verbo y la preposición. Es muy fácil. Este es el común, el normal. Ese es el que se puede separar. Por lo menos, I talk my mother into letting me borrow car, ¿sí? Talk, el verbo frasal es talk into. Pero como hay un objeto directo que es my mother, ¿sí? My mother, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces lo ubicamos, el verbo frasal lo separamos, ¿sí? Y en medio de ese verbo frasal ubicamos el objeto directo, quien es el que recibe la acción, ¿sí? Yo, top into, ¿sí? Yo le dije, yo, ¿qué pasó con ese talk into? Entonces aquí ese talk into me lo separo, ¿sí? Y yo ubico el verbo frasal aquí, el objeto directo. Y después se sigue la oración normal, ¿listo? Look at the other sentence. She looked the phone number up. She looked the phone number up. What happened? Look for. El phone number es de objeto directo, ¿sí? Y el verbo look, el verbo frasal, lo separamos, ¿listo? Por eso es que se llaman verbos transitivos, pues son separables porque poseen un objeto. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es el objeto aquí? El número telefónico, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa? Algunos verbos son can take an object in both places, ¿sí? Algunos toman el objeto en ambos lugares. O sea, ¿cómo así, profe? Que se pueden ubicar, o sea, que se puede separar, ir en medio del verbo frasal, o puede ir después del verbo frasal y no pasa nada y la oración queda bien. Look at the example. I looked the number up in the phone books. ¿Sí? Miren, aquí el verbo frasal lo separé para meter el objeto, o sea, la acción, quien recibe, la expresión, quien recibe la acción, que en este caso es el número, ¿sí? Y miren la misma oración ubicándolo al lado, o sea, el objeto directo se ubica al lado. I look up the numbers in the phone book, ¿sí? Entonces aquí el verbo frasal se permanece junto
pero seguido del objeto directo. ¿Listo? Bueno, y otros verbos transitivo facial, intransitive facial verbs are with inseparables, ¿sí? Algunos son inseparables, ¿qué quiere decir? O sea, que no, can separables, no se pueden separar. The object is placed after the preposition. El adjetivo es ubicado después de la preposición. Look at, I ran into, ¿sí? An old friend yesterday. I ran into an old friend yesterday. Or when you say, they are looking into the problem. They are looking into the problem. Y así, miren que el verbo se colocó, perdón, el objeto directo se colocó después del facial verb. Y no se separó, permanece ahí. O sea, ese no se necesita separar. Muchas veces en los diccionarios, les quiero comentar esto, nos muestra, nos da la pista si el verbo se separa o no se separa. Más que todo eso lo muestra es el diccionario Cambridge, ¿ok? El diccionario Cambridge nos muestra cuando ustedes buscan un verbo facial y ahí nos dice si se puede separar el verbo, nos indica si el verbo se puede separar o no se puede separar. ¿Listo? Continuamos, mis niños. What happened? I, there, the facial verb, have many topics. Tiene muchos tópicos. Para poderlos aprender, como decía Lopera en el video, no necesariamente tengo que coger toda una lista de verbos y aprender solas de una, no, porque se saturan ustedes y nunca aprenden nada de eso. Entonces, una opción también de aprenderlo es uno por, Lopera nos dice que uno por día, pero también lo podemos tomar por temas. ¿Cómo así, profe? Por temas. Sí, por temas, por acá. Por lo menos, when you, ustedes saben que hay verbos que se refieren, que hacen referencia for travel, para viajar, for business, para negocios, for shopping, para ir de compras, for work, para ir al trabajo, for education, para la parte educativa, for health, para la salud. También, como les estoy mostrando aquí en esta presentación, hay phrasal verbs for relationship, que se refieren a relaciones, a comunicación, ¿sí? También phrasal verbs around the house, que hacen referencia a al vocabulario rutinario de una casa. Phrasal verbs about the crime, verbos referentes al crimen, a la investigación, al suspenso, todo eso, ¿listo? Bueno, entonces, pero hoy, ¿qué voy a mostrarles? ¿Qué vamos a estudiar? Hoy vamos a estudiar los phrasal verbs de health. Vamos a trabajar dos tipos. Health, ay, what happened? Esta presentación está como loca, me disculpan, ¿sí? De health y de education. Vamos a trabajar dos tipos de verbos frasales. Les agradezco que cuando yo muestre el cuadrito, un cuadrito, le tomen capture para que tengan como referencia a eso y puedan trabajar las otras actividades, porque yo sé que es imposible que se lo puedan aprender todos de una, ¿no? Todos esos verbos frasales. Give me a moment. Frasal verbs. Look at, si quieren tomen nota de este video, aunque yo les comparto a ustedes la presentación, ¿no? Look at, please. Thank you.
50 cigarettes a day. Six. My weight has increased recently. Put on. I've put on weight recently. Golf as a hobby. Take up. I've taken up golf as a hobby. Nine. I think I'm going to faint. Pass out. I think I'm going to pass out. Ten. I recovered consciousness a few seconds later. Come round. I came round a few seconds later. Okay. Well, you can observe better these basal verbs in my presentation, yeah? Give me a moment because I share the presentation again. Look at the basal verbs, yeah? Pass away, see? The pass away is the basal verbs. It means die, yes? Fallecer. Puede significar fallecer. Look at the sentence. My mother passed away last year, yeah? The verbs run over indicate hit by a vehicle, ¿sí? A vehicle. For example, atropellar, ¿sí? Lo que significa. Run over significa atropellar, ¿sí? O catch, también puede indicar catch, que significa también atropellar. Entonces, look at the example. Two children were run over and killed. Oh my God, yeah. Look at the other phrasal verbs about the health. You can say calm down with. Calm down with is become sick, no seriously, no seriamente. O sea, se enfermó, pero no tan grave. Es enfermarse, inventarse, puede indicar, pero en este caso es enfermarse, ¿ok? Look at the sentence, the examples. I think I'm coming down with the flu. O sea, si ustedes analizan aquí, este flu es una congestión, no es grave, ¿ya? Look at breakout. Breakout refer develops skin score or irritation, ¿sí? Esto como es cuando más que todo da brotes inesperados, ¿sí? Cuando da picazón, comezón en la piel. Luca, es desprenderse, es partir. Oh my God. Es partir. Mira, Luca, the example. The measles caused me, o sea, el sarampión, ¿sí? Measles se refiere a sarampión, ¿ok? The measles caused me break out the rash. Me produjo, me desprendió, me llevó a una picazón. Fly off refers a resist and alliance, que es combatir, ¿sí? Look at the example. I'm trying to fight the cold, ¿sí? The other phrasal verb is come to, become conscious, volverse consciente, volver en sí, ¿sí? Look at the example. When he came to
He was lying on the floor with his hands tied behind his back, okay? The other bears pass out. Pass out refer a faint o los concisiones, es desmayarse. Look at the example, people whenever were passing out from the heart. The other phrase a leer is over, get over, es recover for something, ¿sí? Es recuperarse, indica recuperarse, recover for something, recuperarse de algo, es lo que está indicando ese get over. Look at the example, it's taking my age to get over the flu, ¿ya? Look at the other situation, throw up. Throw up is be sick, vomit, ¿sí? Es vomitarse, es devolver algo cuando tenemos problemas de digest, son digest. For example, the baby threw up her dinner, ¿sí? Look at the other phrasal verbs, come round. Come round indicate become conscious. For example, when you say volver en sí, es muy similar a este, ¿no? A come to. Come around o come to, it's similar. It's synonymous. For example, your mother hasn't yet come round from the anesthetic. Volver en sí. Workout. Esto es más que todo de hacer ejercicio, ¿no? Train the body by physical exercise. Ya lo hemos visto. Hacer ejercicio, resolver. For example, when you say I work out regularly to keep fit, para mantenerse en forma. Warm up. Warm up es también hacer referencia a la parte del ejercicio, pero es when you beginning a physical activity gradually, ¿sí? Cuando hacen un calentamiento, eso es a que se refiere. It's necessary to warm up before exercise to prevent injuries, para evitar accidentes. Block up. Block up refers when something from moving through something else. For example, atascar o obstruir. Look at the example. My nose is blocked up. Blocked up. ¿Sí? And lie up refers when unable to work ATC because unaligns or injures, ¿sí? For example, almacenar, when you say she line up with bacon, broken leg, ¿sí? Ella cuando se refiere más que todo a accidentes o enfermedades inesperadas, es line up, ¿listo? Bueno, avancemos acá. ¿Qué pasa con los, si nosotros analizamos también hay verbos basales para referirse a education? ¿Sí? Tell me a moment. And this refers, los verbos basales se refieren a been to. ¿Sí? Miren que aquí ya la cosa cambia. ¿Sí? Been to se refiere a be interested in a state in active way, ya es encantar, fascinar algo, ¿sí? Are you into English? ¿Sí, a usted le encanta el inglés? The other phrasal verbs, take up, start doing a new activity, por lo menos agarrar, coger. Chris taken up jogging, ¿sí? Fall behind, aquí es cuando nos vamos, cuando estamos cortos en notas, vamos mal. Yo les digo a mis jovencitos cuando van como en cuidados intensivos, cuando van, no van muy bien, entonces ese verbo es retrasarse. Sí, va atrasado, no va bien. Make a progress than other people. My daughter is falling behind with her classmate. Sí, catch up. Catch up refers improving and reshare the same start o as other people, es ponerse al día, ¿sí? Es como ya esto, es como adelantarse, es lo contrario de
fall behind. Yeah. If you miss a lot of classes, it's very difficult to catch up. O sea, es difícil de ponerse al día, de ganar la materia. Más que todo indica eso, ¿sí? Go over. Practice and repeat something in order to learning. ¿Sí? Look at the example. Examinar o acercarse, ¿sí? He went over the event of the days in his mind. Ese es un ejemplo. Read upon refers a study something by reading a lot about it. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos leer mucho sobre algo. ¿Sí? Esa es la expresión read upon. I need to read upon my British history. Look at handing. Handing refers a entrar, ¿ok? And turning refers a devolver, ¿ok? Esa es la diferencia, pero se manejan en los mismos contextos. Get your finish word the teacher. For example, when you say, I handed my homework in late as usual. And copied out refers as write something again exactly as it was written. ¿Sí? And este es copiar, este está fácil, no anotar. She needs to copy out sentence from a book. Y aquí drop out refers leave school without finishing your studies. ¿Ya? Abandonar, este es drop out. Look at the example. She started a degree by dropped out after only a year. Yeah. And the last, don't off refers to not go to school, play time, turn up. ¿Sí? Salir, retirarse. ¿Sí? Es como más que todo. Pero este don't off es más que todo cuando sale uno evadido, o sea, escaparse, más que todo eso puede suceder, don't off, ¿sí? Bueno, entonces aquí la oración es, was a sunny day, so they decide bunk up the school, ¿ok? Anchor thought refers to communicate with someone, atender, ¿sí? Look at the example, I didn't get through the exam, and so on. Well, in this part, I need that you practice this expression. Please take the screen, tomemos un capture para que nos podamos defender en los ejercicios de práctica y de production. Profe, ¿le puedes agrandarla un poquito? Sí, claro, que tranquila. Bueno, les pregunto. Yo sé que esto es mucha información, pero esto es de práctica, se los doy a conocer para que los que sepan, ay, esto yo lo vi una vez con tal profesora, lo podemos trabajar así y así, ¿sí? Entonces, pero esto es de práctica, esto es de repasar y de hacer mucho ejercicio con esto, ¿no? Ya sea con speaking, con writing and so on, ¿ya? Este se refiere a los de salud, ¿no? Health vessels. Y los de educación son estos. Education. ¿Sí? Si quieren, tómenle capture para que lo vean mejor. Well. ¿Can I continue? ¿Podemos continuar? Bueno, la pregunta mía, ¿les quedó claro lo del manejo de verbos transitivos e intransitivos o no? ¿O hay otra cosita por el estilo que quedó en el limbo? Yo dije, pero hay que practicar mucho. Sí, hay que, esto es de constancia, de mucho repaso, de mucho manejo de práctica. Y una forma es tratar de hacer oraciones uno mentalmente, ¿sí? Aplicando ese verbo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces necesito que tomen capture de esta pantallita y continuamos. Lucas. Ok, en este primer ejercicio de práctica, I need
that you use this phrasal verb. The phrasal verb is about, estos verbos frasales refers, se refieren a los de salud, a estos, ¿ok? A los de salud. Estos, este ejercicio de práctica refers al primer, pero el primer grupo de verbos frasales de que se hacen referencia a health, ¿ok? And I need that you read the idea, read the sentence, and you choose the correct, verb, the phrasal verb for complete the idea, okay? Well, this phrasal verb is very easy. Es fácil. And what is the correct verb? Tell me, ¿cuál de estos es? Look at... I see a way. Pass away. Very good. Pass away. Yes. Read the sentence, Edward, please. Léame toda la oración, please. My grandfather passed away last year. Well, I went to his funeral. Okay. My father passed away last year. Edward. Last year. We all went to his funeral, okay? Continue, Sebastián. Okay, teacher. Tell me. He has high levels of cholesterol. Cholesterol, yeah. And the doctor has told him to... What the phrasal verb do you choose? Golden ever, over? Golden ever, no. No, no, no. It's as como cut down. See? Cut down. It's cut down. It's for me, it's cut down. Okay? Remember that cut down refers, ¿dónde está cut down? Oh my God. Oh, what happened with the presentation? Esto está, no sé qué le pasa a esta presentación que se me corre muy feo. Bueno, entonces cut down. The correct expression is cut down. Okay, well. Aquí lo que hace referencia a la oración es que él tiene el colesterol alto y el doctor le dijo que lo tenía que bajar tan rápido como pudiera y no comer carne, fatty food, nada de comidas rápidas, de comidas grasosas, ni carne roja, lo que le está indicando, ¿sí? Así que ese cut down se refiere como quitar, eliminar, ¿sí? Cortar. Ok, continue, Rubiela, tell me. I called though we because I was seeing no because I was young. What is the expression, Rubiela? I called though we. I condone. Condone? No. Calm down, no, it's calm down. Because calm down refer a, refer a enfermarse. Y aquí no es, estamos hablando es de, entonces. Y es de como de, devolver, de vomitar. Over, no, it stood up. Yes. It stood up. Yes, es vomitar, ¿sí? Yes. I my God. Ojo acá. Aquí es vomitar. Look at. I stood up because I was sick. I was sick. No because was done. No porque estaba borracho, ¿no? Sí, estoy enfermo, no porque estaba borracho, porque ya había bebido. A eso es que se refiere esa oración, ¿no?
Okay. Look at Edward, please tell me. He shown to be and war. He dead still and looking voting over. Like that thing all day. What is the expression? Gordon over. Yes, it's Gordon over. Okay. He shouldn't be at home. He still hasn't quite gotten over. That case, continue the expression. Machinery. Debe operar la maquinaria, ¿sí? Operar la maquinaria. Yo no creo, no pienso que él debe operar. Debe operar la maquinaria, o sea, debe funcionar, ¿sí? Pero este get over quiere decir que él no debería estar en el trabajo. ¿Por qué? Porque él todavía no se ha recuperado de la gripe, él todavía tiene esto. Aquí se refiere que todavía continúa con gripe. Get over es que todavía le falta mejorarse, sí, recuperarse. Get over. Ok, continúe, Sebastián. Yes, teacher. The medication was very strong. Es que no veo nada. Okay. Sí. Was very strong and made him nauseous. Nauseous. He fight off 3 or 4 times in one morning. What is the phrasal verb? Fight off. ¿Cuál es el fight off? Sí. Sure, ¿será? Porque es muy parecida, mira que está hablando de... Pues yo pensaría porque está luchando contra el medicamento, o sea, por recuperarse. Puede ser, pero entonces aquí se está refiriendo a su app, porque está diciendo que él ha vomitado 3 o 4 veces en la mañana. No, no, aquí dice by two. Se me olvidó decirle esta partecita, qué pena. Ok, don't worry. Continue. Goroven, nos faltarían estas. A ver, continuemos. Edward, please tell me. The food especially lays people. Low for. For ten to ten days. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces aquí sería. Ese low for, ¿a qué se refiere? Low for es como también como almacenar, como esperar que pase, ¿sí? Low for es como, como les digo yo, la gripa usualmente, ¿sí? La gripa suele dejar la gente como decaída, como débil. Es el low for, porque low up es como mejorarse, como recuperarse, como animarse, ¿sí? Pero este low for es como lo contrario, es la persona estar decaída, ¿no? Entonces, aquí que deja por 4
o 10 días. O sea que la gripa te da una gripa fuerte y tú sigues como con malestar unos días más. Eso es lo que está indicando, ¿no? Ok, continuo. Exacto, Sebastián. Este Laufor se refiere a decaer, ¿no? Sebastián. Okay, teacher. Yes. The human body in immune defense usually fight off viruses. Very good. Fight off. Exacto. Recordemos que fight off es como que es como combatir el, sí, mira, ¿qué hace uno? Combatir el virus, ¿sí? Al estar uno inmune de defensas, cuando uno tiene defensas, uno combate los virus rapidito, pero mientras tanto, nada. Bueno, many children, Rubiela. Very easy. Ok. Many children con cough will infection. Any infection. Even before they birthday. Okay, very good. Continue. Well, bueno, como podemos ver, aquí practicamos los verbos frasales con for reference a health. Ahora vamos a revisar en esta presentación los verbos frasales de education, ¿ok? I need that you are attentive. Y mirando para que no se me pierdan mucho el cuadrito que les compartí, ¿no? Ok. Tell me. Well, aquí el tiempo va pasando, así que tenemos que escoger cuál es el verbo frasal completo. ¿Cuál sería? Es uno solo, lo que pasa es que está separado, ¿no? O sea, es un verbo frasal transitivo que se separa. Entonces, ¿cuál de estos sería? Would over. ¿Cómo? Sí. Would. ¿Cuál sería el verbo frasal? Been to, down into, or go over. The teacher used bingo to. Sería be as many frasal verbs as possible into us o sería o done into. I think been to. Been to. No, it's done into. Remember that done into refers. Done into se refiere a. ¿Cómo les digo yo? Ay, no, caramba, se me pasó. Se refiere a salir, a retirarse, ese es don intio, ¿sí? Don intio, ¿ok? Aquí, ¿qué es repetir, por favor? ¿Repetir eso? Entonces, como volverlo a hacer, ¿no? Entonces, claro que sí, para poderlo entender. Ok, continuo. The other expression. The other expression, what do you say? Rubiela o Edward. Can at. What? Be. Is handing, is cash up or handed in? What is the correct? Aquí toca que mirar, es como si está en presente o en pasado la acción, ¿no? Wow. Para identificar el verbo frasal correcto. Profe, yo creía que la es de be, catch up. Catch up. No, Sebas, because it catch is in present. Y the action is in past.
it has had. No, I consider that it's handing in. ¿Sí? Están pasados, ¿sí? Ok. Lucas Rubiela, este sí es un verbo frasal que es, se utiliza, que no se puede separar, ¿no? En este caso no se separa. ¿Cuál sería? I was very interested in the topic of the class, so I hung. La B? No. La A, teacher. Sí. El verbo facial es read upon. Read upon. Necesito leerlo todo para poder entender, para poder disfrutar la lectura, ¿no? Ok, Sebastián, tell me. We had all the numbers, ¿sí? All of the numbers. Now, all we had to do is... To add. Aquí colocaríamos el to y después el add. No. Adapt. Adapt. Yo digo que es la B, pero no sé cómo decir add. Add it up. Is the letter A, adapt. ¿Por qué? Porque este, vuelvo a regresar acá. ¿Por qué es esta y no esta? ¿Sí? La de letter B. Because the sentence is in present simple. Está en tiempo simple. ¿Sí? Porque nosotros, la acción está en presente, no en pasado. Y added up indica pasado. Mira que está la terminación ED. ¿Ya? Por eso es que no es la B, sino la A. Ok, well, continue. And the last, Rubiela, he was, a small boy in school, but, esto es un verbo frasal separado, separable, ¿sí? Fall, no, excuse me, es inseparable, ¿sí? But he fell behind, or come back. Due to his illness and gigabyte. What is the correct? Fell behind. Very good. Fell behind. Okay. And the last. Y aquí el que nos quedó mal. ¿Cuál sería? No lo vuelve a mostrar. Drew into. Uy, no. I'm. Ok. Bueno, nos mostró ahí otra cosa. Bueno, qué pena. Y no para regresar me tocaría que volver a iniciar. Ok. Continue. In this part I shared the presentation. Ok. Creo que es esta. Regálenme un segundo. Sí. Bueno, en esta parte nosotros ahora sí vamos a poder decir, nos toca que... Speak, soltar la lengua. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces regálenme un segundo que les voy a compartir la presentación. Ok. In this part, you practice. Yes, I need that you select the chart, and use the phrasal verbs all for health. ¿Sí? Vamos a seleccionar una cajita, un cuadrito, y vamos a utilizar el verbo frasal acerca de salud en the grammatical structure, ¿sí? For making statements or stories about the real life, ¿sí? Yes. Entonces, pay attention. For example, yo les estoy mostrando esta, pass out. Y entre paréntesis, ustedes, Luca, you can find the modal choose. O sea, ustedes pueden utilizar el verbo frasal y
el modal y un modal, que en este caso es should, que debería. Al decir la expresión, al decir la idea o la historia que ustedes vayan a contar refiriéndose a este verbo frasal que significa desmayarse, ¿qué pasa? Entonces ustedes tienen que utilizar en cualquier parte de esa historia el verbo frasal, perdón, la expresión o el modal should, ¿ok? Entonces, ojo, por ejemplo, ¿cómo les voy a indicar? Ustedes podrían decir este ejemplo, ¿sí? I had, pasado perfecto, ¿sí? I had passed out when I was at school. Immediately, my teacher said me, you should went to a doctor for check you, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy tratando de decir es que yo me había desmayado, ¿sí? Cuando yo estaba en el colegio, ¿sí? Y la profe, inmediatamente la profesora me dijo, ¿sí? Después que me pasó todo eso, que yo debería ir al médico para que me chequeara, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Utilicé el verbo frasal, pass out. Utilicé el modal más adelante con el should. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que tratar de coger las ideas. Si les parece difícil, entonces, primero escojamos el cajoncito y vamos a tratar de escoger, de armar la idea de acuerdo a la información que les corresponde, ¿ok? Entonces, empecemos por acá, por Sebastián. Tell me, Sebastián. What picture or what chart do you choose? ¿Cuál cajita? What box? The number 2, the number 3, the number 4, the number 5. Ok. Bueno, a ti te toca esta. Throw out. El modal verb need to. O sea, tienes que utilizar el verbo throw out. Y dentro de esa idea que tú vas a decir, vas a utilizar el verbo modal need to, necesitar. ¿Listo? Bueno, nos vamos con Sebastián, con Edward. ¿Cuál escoges? What do you choose? Number 7. The number 7. Run over y present perfect. Tú me tienes que decir, usar el verbo run over, ¿sí? Verbo pasar, run over. Y dentro de esa historia que tú me vas a decir, de esa idea, me vas a utilizar el present perfect, ¿ok? Well, continuo. Y Rubiela, what do you choose? Rubiela, what do you choose? ¿Cuál coges? The number two. Ok. Pass away. Pass simple. Very easy. Pass away. Ok, listo. Ya me imagino que tomaron nota, ya más o menos cogieron la idea. Entonces, ahora sí empecemos con Sebastián. You have to say the idea with the phrasal verb throw out, yeah, throw out, y the modal verb need to. Very easy, Sebastián. Tell me your idea. Tell me your statement or your story. Okay, teacher. ¿Y siempre es imperfecto? Puedes utilizar el present perfect y tú puedes utilizar el need to. O sea, puedes utilizar el verbo frasal, el modal need to. ¿Ok? Ok, sure. He has been throwing up all the way and he needs a nurse. A nurse, ok. Repite, first idea, repítame nuevamente la primera parte. He has been throwing up. To throwing up. Yo he estado vomitando. O you can say, eso es presente continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú has estado vomitando. Entonces you can say, I have been throwing ing al verbo throwing, throat,
¿sí? Te lo voy a colocar aquí en el chat. Sí. Ajá, throwing up. Sí, yo he estado vomitando. I have been throwing up. ¿Sí? He estado vomitando. O sea, me fue doble T, excuse me. Throwing up. Y después dime la otra idea. He needs a nurse. He needs to attend the nurse. Tú necesitas que te atienda una enfermera o He needs to go to the hospital. Tú necesitas ir al hospital. He needs to go to the hospital. Exactly. Very good. Okay. Eso es. Okay. Continue. Edward, tell me. Tú tienes que hacerlo con run over, ¿verdad? Run over, que es accidentar, ¿ya? En present perfect. Run over. Recuerda que run over es accidentar. Eso lo vimos. Está en la casillita. Atropellar. The car run over the dog. The dog and... The car run over the dog. El carro atropelló al atropellado al carro. The run fue the ram puede ser, sí. The ram. Run over the car, run over the cat o the dog. Atropella al gato, al perro. Y la otra idea, dime. Use it the present perfect. ¿Qué me tratas de decir? The room over. You can say, suppose the cat run over the cat and para utilizar el presente perfecto tú podrías decir and I have running to the hospital. Y yo he tenido, and I had to run in the hospital. Y yo he tenido que ir a hospital, clínica, pet hospital, a la clínica del mascotas, de veterinaria, ¿sí? A eso tú puedes decirle así, para utilizar la idea, ¿sí? Para continuar la idea. O podrías haber dicho, para que te quedara mejor la idea, tú, you can say, the car has run over my dog. O sea, el carro me ha accidentado, me ha atropellado mi perro, ¿sí? And I was to go to the hospital. With it, tuve que llevarlo al hospital, a él, ¿sí? Esa es tratar de armar la idea así, ¿no? Te quedaría mejor, ¿ok? Well, Rubiela, tell me. Okay.
Yes, teacher. Pass away. Okay. She's passed away when her. Voy a empezar de nuevo. She passed away when her husband said he had cancer in the head. Mm-hmm. In the what? In the head. Head. Hair. Okay. Past. Past. O sea, le dio, passed away, murió, ¿sí? Yes. Falleció, passed away. Past. ¿Sí? Ojo con el verbo, la pronunciación de los verbos en pasado. Okay? Well. Continue, please, in this part I share again the presentation because I need to continue with your practice. Uh-huh. Okay. Well, in this part, can you see the presentation? Yes. Well, en esta parte you select the phrasal verbs for education. Van a seleccionar un verbo phrasal para educación. And you made a statement or the story about this your real life, acerca de su vida real. Si van a decirme una idea utilizando ese verbo frasal de acuerdo a su experiencia. Recordemos que la significación de los verbos frasales la tenemos aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a mirar cuál escogemos. Sebastián, what verb do you choose? Frasal verb do you choose? ¿Cuál verbo frasal tú escoges? Sebastián. Catch up, teacher. The four. Catch up. Remember that the catch up means ponerse al día, ¿no? Desatrasarse, catch up. ¿Listo? Okay. And Edward, tell me. Ya ese verbo lo cogí. What verbs do you, what phrasal verb do you choose? ¿Cuál verbo phrasal tú escoges? Six. Six, the number six. Este. Yes, teacher. Read upon. Yes. Okay, read upon. Read upon, recordemos que es leer, ¿no? Leer mucho sobre algo, ¿sí? Leer mucho sobre algo, ese es read upon. En Rubiela, tell me. Teacher, go over. Go over. Okay, remember that go over refers a examinar, ¿no? Como examinar, como acercarse a algo, como chequear algo, ¿no? Entonces, ojo. Empecemos, Sebastián, y trata de decirme tu idea. Okay, teacher. The student often try to catch up on all make up work. Good. Repite again the idea, excuse me. Repítamela para yo poderla volver a escuchar. Okay. The student often try to catch up on all make work. Very good. Excellent. Okay, good. You add the other expression, the other ideas. ¿Quieres agregarles otras ideas? Or no more? No more. Okay, well. Continue, Edward. And read
top bone, a lot of bone. Give me again, please. Give me again the idea, please. Vuélvame a decir la idea. Hey, read upon. ¿Quién? ¿Quién read upon? You, I, he, she, who? Your brothers? Hey. Okay. Well. Hey, read upon. At the load of. And the Bible. Biblioteca, ¿cómo se dice? Biblioteca, library. Library. Okay. Well. And Rubiela, please. Rubiela. Having good, go over the dice of his father. Repite again, Rubiela, excuse me. Okay. She having good ¿Qué me estás tratando de decir? Porque creo que me estás utilizando una idea mal, por favor. Ok, ella no ha podido superar la pérdida de su padre. Ok, ella no ha podido, ¿sí? Entonces, she couldn't go over. The die of her father. Okay, good. Well, in the last part, my dear student, en la última parte ya para evaluar, para cerrar la clase, you select the ideas. Read, select, read and think. Give your opinion about the statement you choose, ¿sí? Ustedes van a escoger una idea y ustedes me van a dar su opinión si les parece que es correcto lo que dicen ahí, si no, van a dar su opinión acerca de esa idea, ¿sí? Entonces, ojo con eso. A ver, what is the first? Sebastián, tell me, ¿cuál escogerías tú? ¿La primera? Sí, ok. La entiendes, ¿verdad? Gone over se refiere que si repasar, going over, repasar tus notas o tus apuntes un día antes de hacer el examen no tiene sentido. Si no tiene sentido repasar lo que hemos estudiado o, mejor dicho, estudiar un día antes de la evaluación, no, eso es pérdida de tiempo para ti. ¿Tú qué opinas? ¿Ok? Well, vas pensando la idea y tú me dices ahora, ¿listo? Edward, tell me, what idea do you choose? The number five. A ver, the number five dice call light load.
more women than men. Okay, very interesting. Okay, los resfriados afectan más a las mujeres que los hombres, ¿tú qué dices? Bueno, entonces vas a dar tu opinión ahí, a ver, ¿ok? Eso es lo que dice. ¿Por qué lie? Ahora me la dices. Trata de armar la idea. Lie love es afectar, es, sí, es como afectar, sí, afectar. Bueno, y aquí, Rubiela, ¿cuál escoges? What do you choose? The number three se refiere a falling behind to school or the university is unable and happens to everybody. ¿Sí? O sea, si los retrasos en las escuelas o las universidades son inevitables para aquellos que, ¿cómo te digo yo? Para que les ocurra, si eso es normal que le ocurra a todo el mundo, los retrasos, tanto en el colegio como en la universidad. A mí me ha pasado, a mí me tocó suspender muchos semestres. Entonces, ¿sí son inevitables esos retrasos o no debería ser así? O sea, ¿los retrasos en las escuelas o las universidades son inevitables y ocurren a todo el mundo? ¿Tú qué opinas? Entonces, vas pensando tu idea y ármala. Y ahora me cuentas. Okay? Bueno, a ver, Sebastián, tell me your idea about going over your notes one day before the exam makes no sense. Okay. Study all the subjects in one day is very tiring. And there is a little chance of passing the exam. Mm-hmm. So it is advisable to study with a reasonable amount of time. Yeah, good answer. Okay, continue. Edward, you choose the idea. Muy bien, Sebastián. The idea, could the lie love more the woman than the... A ver, ¿los resfriados suelen, le afectan más a las mujeres o a los hombres? ¿Tú qué opinas? Could don't affect the woman anymore. Lo de cold should affecting who's health. Because what? ¿Afectan más a las qué? A las... No, los resfriados no afectan más a las mujeres. Los resfriados nos afectan a todos. Mm-hmm. Sí. Othenols. Affecting lie love. Puedes decir lie love. The call lie love all people. All people. But sometimes for me, no? This is my idea. But sometimes felt more the afectan más sus se sienten más de síntomas, sienten más los síntomas that the women. O sea, los hombres son como más, ¿cómo diríamos nosotros, Rubiela?
a veces yo pienso que son como más, ay, se me olvidó la palabra, discúlpenme. Son más, sensible, son más sensible por these symptoms, sensible, yeah, that the women, okay, good, Sebastián, Edward, it's a good idea, de armar mejor tus ideas para que te quede bien. Bueno, y Rubiela, tell me. Teacher, por favor, un momento, que todavía no está bien la idea. Ok. Bueno, yo les voy contando algo. Ya la otra semana termina nuestras clases, ¿sí? El jueves, con el favor de Dios, les estoy compartiendo una rúbrica de cómo va a ser esa última clase, porque ustedes, yo tengo que hacerlo a ustedes como una entrevista, ¿sí? Les tengo que evaluar todo el proceso que hemos tenido. Son preguntas de rutinas, muchas preguntas las voy a sacar de todos estos encuentros que hemos tenido, ¿sí? Como otros sí las voy a dar como para su apreciación. Entonces ustedes tienen que revisar esa rúbrica, prepararse, porque ustedes tienen que encontrarse conmigo en diferentes tiempos, 15 minutos, esa entrevista va a durar 15 minuticos, y yo les voy a dar, hacer esas preguntitas, cualquiera de ese listado de preguntas les voy a dar para que ustedes las respondan en esos 15 minutos, ¿ok? Un promedio, yo más o menos tengo pensado como hacerles un de 7 a 10 preguntitas en ese encuentro, que dura 15 minuticos, ¿listo? Para que ustedes tengan la habilidad de expresarse. Como segundo punto, para los chicos que han estado conmigo desde un comienzo, como Rubiela y como Edward, me alegro que Edward se haya integrado, me alegro mucho, bienvenido Edward, espero que continúes en estos últimos 4 encuentros que nos hace falta, ¿listo? Pero como Sebastián, sí les voy a pedir que me manden un mensajito por el WhatsApp o por el correo, dándome su opinión de cómo le ha parecido estos encuentros, su apreciación, sus puntos a mejorar, sus puntos a que cómo les pareció, si les pareció chévere, bueno, lo que ustedes desean, pero me dan su apreciación de cómo les ha parecido estos encuentros. Puede ser un audio, también me lo pueden pasar, ya sea en inglés, ya sea en español, preferiblemente en inglés, porque sería la idea sería esa, ¿no? Pero bueno, si no se atreven, entonces háganlo en español, pero la idea es que me den su concepto de cómo fueron estos encuentros, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿qué más? Y no, los espero ya el miércoles, nos quedaría pendiente 3 encuentros con ustedes, el del jueves y las 2 semanas de la semana, los 2 encuentros de la última semana, de la semana entrante, el del martes y el jueves de la otra semana, que sería ya la entrevista, y eso sería por horas, no clase normal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿entonces son 7 preguntas? Más o menos, más o menos. Yo les voy a dar un listado de preguntas para que ustedes las revisen, echen una ojeadita y ustedes vayan cañando que pueden responder. Y y ustedes, ¿qué? Me las digan, porque yo de esas, yo puedo dar un tope de 20, 15, 30 preguntas y de ahí puedo seleccionar las que ustedes desean. O 15 preguntas, no sé, porque realmente todavía no he montado. Estoy montando ya la rúbrica, pero las preguntas en sí me hace falta estipular, ordenar, organizar bien eso. ¿Listo? Bueno, Rubiela, dime tu idea, por favor. Ah, yes, teacher, ok. I don't agree because some people even finish their studies lays and irlays. Yes, this. Okay. Well, good. Has mejorado. Has mejorado. Esta vez que la te sentí como más sueltecita, Rubiela. Qué rico. Yes,
Ay, thank you very much. Okay, Rubiela. Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo no los canso más. Ya por hoy dejemos así y denle todo en cuenta. Nos vemos el miércoles, el jueves, con la ayuda de Dios. Thank you so much. Welcome, Edward. I hope that you stay in the other class. And thank you. Bye bye. Bye, Sebastián. Muchísimas gracias. Entonces estamos ahí al pendiente, ¿no, Sebas? Sí, bro. Y Edward, tú puedes estar en la entrevista, no importa que no hayas podido participar en los otros encuentros, ¿oíste? Quiero que sepas eso. Okay. Bueno, bye bye. Thank you so much. Bye.